Curiosidades y Más presenta. Yalitza Aparicio sigue causando envidia y revela su look favorito. La actriz Yalitza Aparicio se ha convertido en la estrella de las alfombras y las portadas de revistas, en donde luce espectacular con sofisticados vestidos de las firmas más prestigiosas. Pero esto no le ha gustado a todos. Desde su debut, Yalitza Aparicio se robó el corazón de Hollywood. Ahora es considerada una estrella de nivel internacional, que cuenta con un gran equipo ayudándola en cada evento y gala a la que asiste. Yalitza afirma que admira y aprende del trabajo de quienes la rodean, pero además de aprender sobre el mundo del cine, también está adquiriendo mucho conocimiento en términos de moda. Para sus apariciones públicas, cuenta con el apoyo de dos estilistas de vestuario, Pablo Rivera en México y Chopi López en Estados Unidos, quien también ha sido la estilista de moda de Kay Hudson. Yalitza Aparicio declaró en una entrevista para Elle: "Ellos me ayudan porque no sé nada. Siempre fui de pantalón, playera, tenis y vamos". Ahora Yalitza Aparicio impacta a todos en cada evento al que acude. En torno a Yalitza Aparicio se ha generado mucha polémica, pero no solo ha recibido admiración y halagos, también ha recibido insultos racistas y clasicistas debido a sus rasgos. Hay quienes han llegado a criticarla por su origen indígena y, según ellos, por esa razón no debería usar lujosos vestidos de diseñador. E incluso, entre personalidades del espectáculo, han surgido comentarios y reacciones. Ana de la Reguera fue acusada por usuarios de Instagram como envidiosa después de que comentó la foto de Yalitza para la portada de Vanity Fair, donde aparece junto a Rami Malek y otras estrellas. Ana de la Reguera, al parecer, no pudo contener lo que estaba sintiendo y escribió la palabra casual acompañada de un emoji de risa burlona. La cantante Yuri intentó alabar a Yalitza, pero fue severamente criticada por muchos internautas que la acusaron de calificar a la protagonista de Roma de fea. En sus declaraciones, Yuri afirmó: "Mucha gente dice que si estás en Hollywood tienes que ser muy mexicana, pero muy bonita y con cuerpazo. Y ella, Yalitza, es todo lo contrario. Quiere decir que sí se puede triunfar". Yalitza Aparicio ha sabido cómo ignorar las críticas y comportarse sofisticada, elegante y encantadora con cada nuevo atuendo que luce y con el que se roba la atención. Es difícil elegir su look más increíble, pero hay uno en especial que es el favorito de Yalitza. La nominada al Oscar reveló que el vestido que más le ha gustado es el que lució en la premiere de Roma en Los Ángeles el 11 de diciembre, el mismo día en el que celebró su cumpleaños. Dicho vestido es de Valentino, de color nude, con un solo hombro y detalles dorados. La hizo brillar. ¿Y a ti qué te parece todo el revuelo que Yalitza ha causado con sus looks? Déjanoslo saber. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.